Fabio Tocna se fue a la paternal en un momento de argentinos que no la está pasando nada bien. E Instituto, que vio cómo los visitantes ganaron bastante en esta fecha, quiso aprovecharse del momento. La foto original que en la paternal le hicieron mural, uno más del Diego Caracas y Juan Agustín García, donde usted podrá apreciar esta obra. ¡Qué facha, Diego! 2 horas antes de la final de la Libertadores Argentinos e Instituto a la cancha con Diego Dabove, ex DT del Bicho, donde realizó una gran campaña y dejó qué impresiones. Un buen recuerdo de Dabove. Dejó un buen laburo en Argentinos. Un tipo trabajador, bien. Es un club que quiero un montón. Tengo un montón de amigos, un cariño enorme. Los hinchas acordaron que el próximo partido es contra Vélez, el clásico moderno, y tampoco se olvidaron de el árbitro del encuentro, recordado por su actuación en febrero de este año ante River. En el primer partido de Michelis en el Monumental le anuló 2 goles al Bicho. Pasamos al tema Guede, que llegaba con 6 partidos sin ganar y tras la última derrota declaró: necesitamos una cura de humildad urgente. ¿Coincidís con Guede? No, coincido con el técnico. En este momento apoyo a este técnico. Una cura de humildad, no sé qué significa eso. Tiene que jugar al fútbol. La cura la tiene que tener con él, con el cambio y con la forma de posicionar el equipo. Una cura de humildad deberíamos tener todos los argentinos. Todos los argentinos. Fútbol y la primera situación a los 3 minutos. Centro de Vítoro, el segundo palo arriba Gundú y al techo del arco. El que se ilumina en el Diego Maradona es Mariano Vítoro. El pie a pie para sacarse 2 tipos de encima y enseguida lo va a esperar a Gregorio Rodríguez y sombrerito sobre el hombre de la gloria. Que va a tener la primera en los pies de Maravilla Martínez. Control media vuelta, zurdazo y cerquita. Le rompieron la camiseta pero no quiso cambiársela y se la arregló así, de manera provisoria. Ezequiel Parnizari suele ser un especialista en hacerle peligro a los rivales, pero esta vez fue castigado por sus propios compañeros. Alarcón y un codazo durísimo y al ratito Rojo sale directo al mentón. Pobre Parnizari, lo cagamos a golpe por todos lados. Él también te caga patada, así que reciba de vez en cuando alguna que otra, no viene mal. Le dolía en los ojos a Fernando. Perdió años de vida este hincha. Al complemento nos vamos 18 minutos adentro. Jonás Acevedo en lugar de Cuello. Y atención, centro del área de Bochy. Se prepara Martínez, sale Arias y se lo lleva puesto. Lo cierto es que sancionan posición adelantada. Y entonces a otra cosa. Sin embargo, Arias no toca el balón. Hay contacto y desde el VAR comienzan a apreciar una posible infracción. Martínez le dice que sí, me la diste al arquero. Y yo la verdad que sentí un golpe en la nuca y un rollazo en la espalda. Y a todo esto el clima se empieza a calentar aún más con el árbitro. Rapalina observa que no hay posición adelantada de delantero, que entonces sí, tiene que sancionar la pena máxima y los ánimos se caldean aún más. Siete minutos después se reanuda el juego. Maravilla Martínez, que no falla. En la semana se habló de una posible partida de delantero hacia el fútbol árabe. Lo cierto es que hasta fin de año se quedará en Instituto. Mira lo que se hablaba, eso de que me quería un equipo de Arabia, todo eso. Más que nada se habló para que el hincha esté tranquilo, que no se puede competir con esos equipos. Pero bueno, ya que lo nombraron tanto, ojalá que me llamen. ¿No tenés chance de ser compañero de Benzema? Nada, casi ni chance tengo. Nada, aparte ahí. Mirá, es más, googleé para sacarme la duda. Está loco que se cobran como 40 millones, ¿sabes qué? Llego a estar ahí, los bloquea todo. 18 goles en la gloria este, con algo de suspenso. Un poco de cagazo en el penal ahí que te la toca, fue con suspenso. No, justo viene Palomo y se me acerca y le digo, no, voy a asegurar el medio, le digo. Tirarse va a tirar yo sí, le digo. Hace muchísimo que no se escuchaba esta canción en la paternal. Argentinos con todo por el empate. Observen esta acción. Le va a caer a Gundú. Y el que alcanza a frenar el balón es Alarcón desde el suelo y totalmente desentendido de la jugada. Y la gente... ¿cuándo comenzaba a pedir la cabeza de Guedes? Lo empata el Bicho. Gundú, el goleador de esta Copa de la Liga con 8 tantos. Así fue la jugada. Va a peinar el delantero, le cae a Vítolo, que mete el centro de desvío y de derecha el ex Sarmiento. Respiraba Guede y quedaban 9 minutos para el final. Despierta la gloria, Maravilla y el segundo, pero lo tapan justito. Va el Bicho por la victoria, otro centro de Vítolo, le cae a Gundú. Jonathan Bay en la marca, se perfila, saca el derechazo, palo y a guardar. Lo da vuelta argentino, se explota de alegría la gente. Leo Heredia la termina empujando, minuto 46 del segundo tiempo. Guede que le indica a Vítolo, vos tirate que voy a cambiarte. Lex Newell's recibe el mensaje y dice: yo, bueno, emocionados algunos hinchas, pero en este fútbol moderno y cruel. Ariel Penel llamó desde 6, se le indicó a Rapalini que Heredia estaba medio pasito adelantado, el desvío en Bay y esa pelota que es imposible saber su destino si no la tocaba. Pega en el palo y cuando miro por atrás recorre toda la línea, pero si va afuera.
¿Y va afuera, decís? Para mí sí va afuera, real que sí. Y Fernando cobra posición adelantada. Guede no lo puede creer. Minuto 97 y esto no termina acá. No puede Román Vega. Bochy clarifica y lo pone a correr al paraguayo Juan Franco. Todo el tiempo del mundo. Combina con Graciani, que tiene tiempo de levantar la cabeza y observar solito a Jonás Acevedo. Testazo y a cobrar. Lo gana Instituto en la última. Tremendo. Lo festeja Dabov y todo su cuerpo técnico porque este gol la asegura la permanencia en la Liga Profesional por un año más. La bronca de los hinchas del Bicho Silbidos. Triunfazo de Instituto. ¡Esto que quiere Quinta, hijo de mi puta! Vale aclarar que fueron muchísimos más los aplausos que los insultos, pero la realidad marca que ya son 7 sin ganar y 4 derrotas al hilo. Realmente Guedes tiene una capacidad de un equipo altamente competitivo a nivel internacional a ser un equipo horrible. Que se vayan los jugadores que están yendo para atrás, de Milito, van para atrás. Guedes, ¿siglo cumplido? Re cumplido. Déjese de joder, eso es impresentable. ¿Qué hacemos con el técnico? ¿Siglo cumplido? Hay que darle tiempo. Es un pelotudo. ¿Dónde está el padre del nene? ¿Dónde está el padre? La gente es soberana, la gente lo que quiere es ganar y que su equipo juegue bien. Todo lo contrario del lado visitante, la gloria está invicta jugando fuera de Córdoba, objetivo cumplido y ahora a soñar con la clasificación. ¿Se puede soñar ahora? Claro, una vez que te sacás la mochila, toma liviano. ¿Tomás Fernet? Sí, tomo. En Córdoba ahora más, ¿no? Ahora más. Hoy es una buena ocasión, digo, 50 puntos, dos fechas antes de final, llegaste al objetivo que vos dijiste que querías cumplir, los 50 puntos. Sí, hoy es una muy buena ocasión. ¿70-30, el Fernet? 70-30. Un poquito más hoy. Hoy puede ser un poquito más, eso es permitido. Sí, permitido, hoy permitido.